¿Ese es el pueblo donde creciste? Sí, niña. No sé cuál de mis parientes viva todavía. Hace mucho tiempo que no vengo por aquí. Quiero que te vayas a la granja. Bueno, ¿para qué? Para ver si ha llegado correo de mi madre. Antes de la boda le encargué a Caritino que me guardara cualquier carta de mí. Y si se entera que desaparecí, es capaz de dársela a mi suegra. Pero ir a la granja es como volver a Santa Rita. Hubiéramos pasado al venir para acá. Tú misma me dijiste que era peligroso. Y entonces... ¿Y cuándo murió mi primo? ¡Hace 3 años! Y desde entonces me hago cargo del negocio. También vendemos embutidos y quesos. Usted se ve mujer fina. Es una sobrina mía de la capital. Quedó huérfana y la he traído conmigo. Bueno, Adalgisa, yo como buena cristiana con todo gusto la recibo, pero rica no soy. Y tendrán que desquitar el pan que coman. Por supuesto, Rosario. No sabes cuánto te lo agradecemos. Solo nos quedaremos unas semanas. El tiempo que guste. ¿Qué? ¿La atienden bien? Salud. Es una prostituta, ¿verdad? También las musas. Por eso he dicho que nos quedaremos solo unas semanas. Este no es sitio para usted. Al contrario. A mi suegra y Antonio jamás se les ocurriría buscarme en un bordel. Ayudaremos en el aseo y en las ventas. ¿Y si la Rosario le ordena que atienda a los hombres? Le tumbo los demás dientes.